Bueno, tras ver el saludo de la Hermandad de Pasión y Muerte en la Capilla de los Marineros, damos comienzo a una nueva tertulia de la mano de Javier Ibáñez. Bienvenido, Javier, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Tenemos a Rafael Romero. Bien hallado, Rafael. Muchas gracias, Manuel. Bueno, antes que nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viendo este viernes? Bien, la verdad que es un poco distinto. Sí, es verdad que el año pasado fue totalmente nulo porque no tuvimos ocasión ni de salir ni de poder ver a nuestros titulares. Y este año es como más íntimo, más de hermandad, más con los hermanos y una ocasión para interiorizar un poco más lo que es la hermandad y la estación de penitencia en nuestra parroquia. Más resguardadito, como se... Exacto. A ver, realmente es un... Tenemos un contrapunto. Por un lado tenemos la tristeza de no poder hacer estación de penitencia por las circunstancias y para prevenir cualquier problema de contagios de COVID y tratar de solventar la pandemia, pero por otro lado tenemos ese punto de alegría. Hemos comenzado este año a celebrar los cultos de una manera ordenada, de una manera rigurosa, cumpliendo todas las normas, y también vamos a tener el acto penitencial, que es como si nos hubiera llovido, nos hubiéramos suspendido la estación de penitencia por una lluvia, y bueno, pues vamos a hacer un acto penitencial íntimo para los hermanos que seguramente va a gustar mucho. No, bueno, y un viernes normal, sin el tema de pandemia y demás, ¿cómo se lleva en casa una salida? Muchísimo, con mucho nervio, sobre todo desde mi cargo tienen una gran responsabilidad de la salida. No solamente de la salida, sino en general de estar en la calle y de que la hermandad sea un ejemplo en la calle y sea al final para lo que estamos, para evangelizar en el barrio de Triana, con ese contrapunto de seriedad que tenemos con respecto a lo que habitualmente vivimos en Triana. Pero tenemos eso, mucha responsabilidad, nerviosismo, pero a la vez conllevamos mucha alegría cuando vemos que el resultado de la estación de penitencia es muy, muy bueno. Rafael, ¿y en casa cómo se vive estos viernes? Pues la verdad que en mi casa un trasiego de gente, de gran parte de mi familia pertenece a la hermandad, y debido a la cercanía que tiene mi casa a la parroquia, sí es un punto de encuentro para toda la familia. Entonces, pues a lo mejor nos podemos reunir como 10 nazarenos en nuestra casa y almorzamos juntos, y es un día bonito en ese sentido porque te reúne con toda la familia. Y sí, es verdad que, como dice Javier, en mi cargo como diputado de gobierno bastante nerviosismo, que al final no me disfruto yo de la familia, y sí estoy más pendiente de la hermandad y de los preparativos previos de la estación de penitencia. Vamos, que la llegada a la hermandad es familiar al fin y al cabo, sí. ¿No?
Totalmente, totalmente. Sí, yo verdaderamente es significativo porque yo vivo en Los Remedios, me he visto en casa, tengo la costumbre de salir con mi túnica de Ruán desde casa y claro, un viernes de Dolores salir por Los Remedios cuando la gente está tomando, porque son las 5, están tomando todavía cerveza, lo primero que se extraña es, ¡ay, un nazareno! ¿Y este dónde es? Este se ha perdido, se ha perdido. Y bueno, como vamos de silencio, pues no puedes dar muchas explicaciones, sigue tu camino y la verdad que bueno, es una sensación. También tenemos la costumbre de abrir la Casa Hermandad para que aquellos hermanos que viven lejos, tienen la necesidad, se vistan en la Casa Hermandad y bueno, pues hay un compendio de personas con los nerviosismos, las túnicas, ahora me arregla, alguien que se ha roto la túnica, pues tenemos enseguida a la hermana que le cose la túnica, pero bueno, realmente se vive como una familia. Una convivencia al fin y al cabo antes de la salida, ¿no? Sí, un pequeño agrupamiento y bueno, pues ya vamos a la parroquia, entramos y ya pues vamos organizando lo que es en el interior de la parroquia pues, para nuestra salida. Bueno, ¿y cómo explicaríais la historia fundacional de la hermandad? ¿Cómo son los inicios de esa hermandad? Bueno, en 1991 hay un grupo de hermanos, de jóvenes del barrio de Triana que se reúnen para exaltar los valores cristianos y tienen como objetivo el recuperar advocaciones extinguidas de Triana, pero siempre pensando en una hermandad de silencio. Y ese contrapunto que le faltaba a Triana, pues ellos lo buscaban a través de la creación de una hermandad de silencio en Triana y Ruán Negro para no ser otra más, o mejor dicho, perdón, para ser distinta a lo que en esos momentos existía. Además, con el Cristo de Pasión y Muerte, que es un Cristo bastante imponente, ¿no? A la hora de estar en la calle, de verlo y demás. Sí, la verdad es que es un Cristo que impone muchísimo y que, al igual que su madre, Nuestra Señora del Consuelo y Visitación, que aunque la dejamos guardada en la parroquia del Buen Aire, el Viene Dolores, todo aquel que va a visitarla se deslumbra aún más con ella que con su hijo. Claro, tiene... Y si ya desde por sí el Cristo impresiona, cuando ya ve a la Virgen es cuando ya se queda pasmado totalmente. Además tiene la cosa de que creo que es la única Virgen de Sevilla que tiene las manos juntas, ¿no? Es la única que hay en Sevilla. Y dentro de la Hermandad de Penitencia es la única que existe en Sevilla. En Andalucía hay otras más, pero en Sevilla es la única. Claro, porque si ya es difícil salir con el Señor, el día que nos propongamos salir con la Virgen, ¿cómo se vive ese momento de la salida? Pues la verdad, en mi caso, nerviosismo total. Son minutos de incertidumbre. Hermano mayor que no puede volverse atrás y nada más que ve, que escucha ruido del montaje. Yo sí puedo girarme y por lo menos aliviarme un poco más en ese sentido y saber cómo va. Pero sí que tenemos ya cogido ritmo, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y en poco, 10, 15 minutos ya está todo montado y ya como si fuera una cofradía normal en la calle. La verdad que tenemos un grupo de auxiliares externos que, bueno, están muy sincronizados. Cada año hemos ido aportando elementos de mejora en la salida y cada año pues realmente se hace con una rapidez dentro de las posibilidades y siempre buscando una seguridad para tanto para las imágenes como para todas las personas y los costaleros que andan alrededor del paso. Vamos, si os parece bien, vamos a ponerle un vídeo a los televidentes para que podáis ver cómo es la salida del Viene Dolores de la Hermandad de Pasión y Muerte. Thank you.
Volvemos otra vez a la tertulia. Después de ver el vídeo que hemos puesto para los televidentes de la salida del Viernes de Dolores de Cristo de Pasión y Muerte, y bueno, después de ver esto, ¿cuáles son los motivos para cambiar la sede? ¿Dónde os veis en un futuro? A ver, vamos a ver. Nosotros cuando entramos como Junta de Gobierno pensamos que había que ir un paso más a una mejora de la hermandad. Y entre todos pensamos que uno de los puntos principales para la mejora es el cambio de sede de salida. Buscábamos una mayor seguridad para las imágenes, una mayor seguridad para los costaleros y todos los auxiliares externos que están alrededor, porque conllevan riesgo. Mover un hachón lleno de cera es complicado y puede tener problemas. Levantar un paso desde fuera, por muchos costaleros que sean, conlleva problemas. Entonces, lo que buscamos fue la idea de dar un paso de mejora a la hermandad y creíamos que ese era el momento de abordarlo. Bueno, antes nos has dicho el contrapunto de la hermandad en el barrio de Triana, ¿no? Creo que la pregunta va mejor dirigida ahí. ¿Cómo ha sido la evolución en los últimos años y con esta dificultad, por así llamarlo, que tenéis en el barrio? Bueno, pues la verdad, en cuanto al recorrido, concretamente, sí hemos cambiado poco con respecto al original. Ha habido variaciones en algunas calles, pero principalmente, y el cambio más sustancial, por decirlo así, fue cuando cambiamos por la calle Pureza. Tirábamos antes, llegábamos al Altozano, después bajábamos por San Jacinto, pero San Jacinto, sobre esa hora, que todo era peatonal, ya está todo lleno de bares. Sí, es verdad que el bullicio pues se comía un poco a lo que es el recogimiento a lo que invita a la hermandad. Entonces, una vez ya cogimos por la calle Fabier, nos absorbimos en, parecían imágenes del siglo pasado, que te recordaba escenas de estampas, cofrades ahora mismo que tuve de archivos antiguos. Y recoge mucho, la verdad que con ese sentido, la gente que va a verlo en la calle Fabier, le gusta mucho la hermandad porque es eso, es digamos la idiosincrasia de la hermandad, es la mentalidad que tiene y es el contrapunto, como comentábamos siempre. Hablando de ese cambio, ¿la vivencia personal más emotiva que has tenido, cuál podría ser? Uf, la verdad que es que he tenido bastante en el sentido de que yo me he criado con la hermandad. Desde que era joven pues he estado perteneciendo a la hermandad y he evolucionado. Con lo cual, todo cambio que ha habido en la hermandad pues me ha influido mucho.
Por ejemplo, ahora que estamos de efeméride, cuando nos nombraron hermandad de penitencia, en mi caso me pilló de vía de fin de curso y me dio coraje estar fuera. Y la verdad que fue algo que me impactó, que por fin ya habíamos conseguido ese nombramiento como hermandad y que ya daba pie a un nuevo ciclo y a unos nuevos años que gracias a Dios, pues están siendo fructíferos y con ganas de seguir avanzando. Javier, ¿alguna vivencia personal que no? A ver, yo creo que la vivencia personal que son dos principalmente, aparte de las que ha comentado Rafa, por no repetirme, yo recién entrado en la hermandad, estábamos con el cambio de cruz a la cruz de salida y estando allí delante del Señor me dijeron, limpia al Señor y me dieron un plumero. Yo en esos momentos de verdad no sabía qué hacer. Con el plumero dice, pero ¿cómo que limpiar al Señor? Sí, tú sin problema, porque hay que hacerlo. Y la verdad que eso me marcó. Yo soy muy de Cristo y bueno, pues esa sensación me marcó. Y otro de los puntos que de verdad que fue, me parece que fue el último año de agrupación o el primero de como hermandad, fue en el desmontaje. Porque nosotros una vez que llegamos a la parroquia lo que hacemos es desmontar inmediatamente. Ese año todavía lo hacíamos por la tarde del sábado de Pasión y hubo un momento, entró una chica con su padre y cuando estábamos haciendo el traspaso de cruz, empezó a cantar un Padre Nuestro, que creo que todos los hermanos que estábamos allí nos fuimos a una esquina a llorar porque nos conmovió de tal manera que fue impresionante. Esos dos puntos nos marcaron de una manera sustancial. Bueno, y en el primer año, en la primera salida, acompañados por, o presidido la salida por la Cruz de Guía de la Hermandad de la Estrella, nuestra madrina, pues es algo que te marca. No, hemos hablado del mayor logro, de lo que más nos ha gustado en el camino de la hermandad, ¿no? Un punto que lo hayamos pasado un poco más amargo o algo que no nos gustara mucho recordar. Son los problemas que hemos tenido a veces en el momento del recorrido. Hubo un año que tuvimos un problema de un coche mal aparcado y tuvimos que cambiar de sentido y tuvimos que cambiar sobre la marcha el recorrido que tuvimos que meterle un parón a los hermanos. Y problemáticas que hayamos tenido, hombre, es verdad que cuando hicimos el cambio de sede, nosotros entendemos perfectamente que estábamos pidiendo acogida para la salida en otros templos y en su casa, y bueno, ellos nos aportaron las razones por las cuales no podíamos salir de esos sitios, las aceptamos, pero eso no nos quita para seguir luchando y seguir hablando y seguir tratando de buscar ese momento de poder realizar un cambio de sede para la salida, siempre manteniendo nuestra sede canónica en la parroquia que nos acogió en su momento. Creo que vamos a hablar un poquito del futuro. Eres el elegido, por así hablarlo, por cargo. ¿Cómo ve Rafa la hermandad en el futuro? ¿Cómo lo estáis pensando? ¿Cómo lo queréis llevar? Bueno, la verdad que siempre la mentalidad que hemos tenido es de ir con pie firme, lento y seguro. Porque no hacemos grandes proyectos ni no queremos ver a lo mejor en la carrera oficial el año siguiente, ¿no? Nosotros vamos a ir más lento, vamos a estar en nuestro barrio. Al fin y al cabo, donde tenemos nuestros hermanos, en su mayoría son de Triana, la gente nos conoce por ser de nuestro barrio de Triana y es un recorrido más recogido que en Triana que a lo mejor si fuéramos a la catedral. Otros proyectos dentro de la hermandad, pues ahora mismo, dada la situación, es difícil pensar más allá de lo que tenemos cada semana, sobre todo centrarnos en los aspectos de caridad, que tenemos nuestro banco de alimentos que mensualmente ayuda a decenas de familias y lo primordial ahora mismo es ayudar a esas familias, que algunos son hermanos, otros son gente del barrio, que no tienen recursos y eso es lo primordial a día de hoy. Luego ya, si Dios quiere, si esta situación se soluciona,
pues ya se podrá hablar de otros proyectos. Nada, pues muchas gracias por venir, espero que Nada. hayáis estado cómodo. Creo que tenéis un regalo para hacer del programa. Tenemos unos cuantos. Nos pediste uno, pero tenemos unos cuantos y creo que... Mira, nos vamos a hacer entrega de fotos de nuestros tres titulares. En verdad tenemos cuatro titulares, porque tenemos el Cristo Pasión y Muerte, Resurrección de Nuestro Señor, Nuestra Señora del Descanso y Visitación y nuestra parte de Gloria, que es el Buen Aire, que es de la parroquia y está muy, muy unida a lo que es la hermandad. Aquí tenéis tres fotografías de nuestros titulares. Muchas gracias. También, bueno, antes creíamos que era algo simbólico, daros, ya que nos habéis recibido en vuestra casa, pues daros una papeleta simbólica de este año, del año de la pandemia, uno de los años de la pandemia, en la cual, pues bueno, aparece el logotipo del décimo aniversario de Eresión Canónica y por detrás tenemos unos dibujos de nuestro hermano José María Vera, que ya venía desde la papeleta de sirio del año pasado, pero lo hemos querido mantener por las circunstancias. Muchas gracias. Esto quiero no, parece que no, pero siempre se queda en casa como un recuerdo, ¿no? Que sea amargo, Sí, pero. además archivado Sí, claro. uno con otro y eso es una reliquia prácticamente. Claro. Tenéis también, pues, ya que nos habéis invitado a nuestro décimo aniversario, pues un azulejo, no puede ser más que en Triana un azulejo, el logotipo de la conmemoración del décimo aniversario de Eresión Canónica de la Hermandad. Muchas gracias. Y por último, no por ser menos, este año pues hemos editado un cartel de Semana Santa, como todos los años. Nosotros generalmente hacemos un concurso fotográfico y todos los que hemos estado desarrollando actualmente pues han sido imágenes del Señor en su paso procesional por las calles de Triana. El año pasado, imposible tener una foto, entendimos que era el momento también de resaltar la figura de la Virgen. Y entonces hicimos un Stabat Mater de la Hermandad y que bueno, que creo que ha gustado mucho y simboliza, también tiene la simbología del negro, de nuestro hábito de Ruán y de ese recogimiento en profundidad que tenemos que tener estos días, de vivir estos 2 años que llevamos viviendo la semana en nuestro interior y en nuestros corazones. Espectacular. Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias por venir a los dos. Esperemos que para el próximo año podamos vivirlo de otra forma, diferente. Y ahora nos vamos a la última hora de Bellavista con nuestro compañero Sergio.